Hola amigos de la cocina del vóley, bienvenidos al podcast número 11 con un invitado especial. Me voy a tomar la licencia de romper una frase de Sabina y de Serrat para decir que este es el más argentino de todos los brasileños, Gustavo. Y la verdad que sí, a ver, hay tiene una ventaja para hacer real esa frase que acá se terminó de construir. O sea, el talento uno lo trae, pero uno termina de ser quien es cuando termina de construirse o de deconstruirse, como está de moda ahora. Entonces, este enorme talento del vóley, la verdad que tiene mucho de argentino porque terminó de construirse acá, y sobre todo en una cancha del interior del país, que es donde están las mejores tradiciones siempre, ¿no? Donde las sobremesas son más largas, donde se come mejor, donde hay más tiempo para la charla. Por eso, bienvenido y gracias. Me gustaría saber qué dijo el enólogo, qué cepa es este brasileño argentino. Bueno, al invitado te comento, tenemos un enólogo que nos describe a ti con una cepa. Y me dijo que podía ser un Tanat, porque era la cepa que en este momento estaba mejor en Brasil. Así que bienvenido, William Arcoli. Oh, muchas gracias. Me gustó el tema del vino, muy buena. Así que, no, un placer. Siempre que tengo la chance de volver a Argentina o hablar con alguien que pasó, que hizo parte de mi vida cuando estuve en Bolívar o con el vóley argentino, es siempre un placer y me encanta. Muchas gracias por la invitación y ojalá que salgamos bien acá. Antes de comenzar con todo el podcast, voy a apelar a un recurso y por ahí quedo en desventaja, pero quiero saber, William Arjona, si te gusta el fútbol y por quién simpatizás acá en Argentina. Sí, a mí me gusta mucho. Creo que a todos nosotros nos gusta el fútbol. Acá en Brasil también nacemos con la pelota en el pie. Y después aprendemos otro deporte, pero el primero siempre es fútbol, y acá pasa lo mismo. Y bueno, en Brasil soy de Corinthians y en Argentina soy hincha de Vélez. Y se me pregunta, ¡qué grande! Esto me hiciste a propósito. No, es porque yo en el equipo de Bolívar, yo estaba en la habitación con Gaby Arroyo, entonces... Claro. Me hizo ser hincha de Vélez, me llevaba a la cancha, fui un par de veces a la cancha de Vélez, así que un buen equipo, tenía en esa época un lindo equipo y bueno, ahí me torné un hincha más de Vélez. Te agradezco, Diego, bueno. Si querés me voy y seguí vos solo porque ya estoy más que emocionado, o sea, encima que vamos a tener una charla entre armadores. Me voy a poner en panelista de fútbol, ya que trajiste el tema. Vamos a tener una charla entre armadores. El chabón ya se pone a la altura. Y vamos a tener una charla entre armadores y hincha de Vélez. No, genial, genial. Esto no puede fracasar. Tengo muchos chistes para hacerle de Vélez, pero bueno, quiero aclarar que voy a hacer este podcast bajo protesta porque yo soy de Independiente, el equipo que más veces dio la vuelta en el Maracaná. Así que estamos a mano. Arranquemos cuando quiera. Bueno, ¿en qué anda por estos días de pandemia y de tanta información inflamada sobre cómo cuidarse, cómo no cuidarse, que salimos, que entrenamos, que la actitud física, que la actividad física es buena, es mala, no salgan a correr? ¿En qué anda Williams en estos días? No, en esa parte sí, sigo haciendo lo que puedo en casa, como tengo algunos aparatos para hacer la gym, la musculación y tratar de mantener el cuerpo lo mejor posible, porque, bueno, sabemos, no tengo ningún acceso a una gym de verdad, así que hago las cosas acá en casa, pongo mis hijos en la espalda y hago una sentadilla, bueno, hago lo que puedo acá para tratar de mantener siempre el físico, que para mí en ese momento es lo más importante. Porque la parte técnica y táctica después arreglamos y bueno, yo con la experiencia que ya tengo se torna una cosa un poquito más fácil do que
perder totalmente la parte física. Ese es el problema principal para mí. Entonces, trato de hacer lo que puedo en casa. Y después, estoy haciendo algo en la... en esa herramienta digital, ¿no? Como el Instagram, tratar de hacer algo con un programa que estoy haciendo en mi Instagram, que se llama Toque del Mago, que es simplemente para que las personas salgan un poco de adelante de la tele con las noticias malas que tenemos, escuchamos todos los días, y para tratar de hacer algo, un deporte, un desafío que yo hago para un golpe arriba, a poner la pelota en un cesto, no sé, algo diferente para que las personas puedan estar al menos una hora y poquito con la cabeza un poquito más libre de del tema complicado que estamos viviendo nosotros, ¿no? Genial, genial. ¿Y vos para tu cabeza qué trabajo haces? Yo la verdad trato de estar tranquilo, ¿no? Hago un poquito de meditación para que el cuerpo y la mente sigan conectadas. Y bueno, trato de aprovechar el tiempo que tengo con mis hijos, que cuando estoy jugando, cuando estoy muy en un campeonato, yo paso mucho tiempo afuera, fuera de mi casa, lejos de mis hijos. Entonces, en ese tiempo, lo que hace muy bien para mi cabeza es estar cerca de mi familia y poder hacer de todo, ¿no? Que tengo tiempo ahora sí para hacer las cosas. Además de lavar y cocinar un poquito, que es la parte que la trata más a mi mujer en ese momento, porque no soy el mejor en esa área, pero... la joda, decimos, con los hijos, esa sí está hermosa y estamos tratando de hacer todo lo posible. Recién lo nombraste, William, ¿cómo empieza tu relación con la cocina? ¿Cuando empezaste a jugar en los clubes o tratabas de no cocinar o te las arreglabas? Y no, yo nunca fui a cocinar mucho. Así cuando empecé a jugar afuera de mi casa y vivir solo, ahí sí empecé a hacer una cosa u otra, pero no es mi fuerte. Tengo un amigo acá en Brasil que es chef y muy bueno, así que cuando quiero hacer algo diferente, lo llamo y le pido una receta para tratar de hacer algo un poquito más lindo, diferente, pero no cocino todos los días. Me gusta mucho el asado, sí, claro, eso sí hago cuando puedo. En esa época de pandemia tengo hecho mucho más asados do que lo normal, pero no, la cocina no es fuerte, seguramente no es mi fuerte, pero me gusta cuando tengo tiempo para hacer las cosas tranquilas, cuando tengo las herramientas necesarias para no sufrir adentro de la cocina. Entonces, era una práctica mental hermosa, sí. Cuando me digo a mi mujer que, bueno, deja que hoy voy a hacer la comida, es un tiempo que, no sé, los hombres me parece que son así, hago y no pienso en nada y foco simplemente a hacer la mejor comida posible, ¿no? Ya nos vamos a meter en la receta de William para el vóley, para la cocina del vóley. Pero a mí hay algo que siempre me sorprendió y que fue como tu desarrollo, el completar de tu desarrollo voleibolístico a partir de tu llegada acá a Bolívar, ¿no? Vos ya eras, siempre fuiste un jugador talentoso, pero finalmente como que diste el despegue. ¿Qué fue, sí, decime si me equivoco claramente, pero digamos, qué fue lo que vos viste o qué fue lo que te permitió alcanzar ese altísimo nivel que después te llevó a la selección, te llevó a colgarte la medalla de oro olímpica? ¿Cómo analizás vos tu carrera? Seguro que fue Javier, ¿no? Javi Weber, el gran... es lo que hizo la diferencia en mi juego, en mi cabeza. Me enseñó a jugar de una forma distinta, por entender la manera como se debe jugar, por el equipo, con el equipo.
Entonces, el cambio de mi carrera, seguro que Javier tiene una importancia enorme, enorme. Aparte de poder jugar en un campeonato diferente del campeonato brasileño y la manera como la escuela argentina trata la pelota o la forma de jugar, que es diferente, porque en Brasil nosotros siempre tratamos de poner la fuerza en primer lugar, ¿no? Así, el saque, el ataque, el vóley brasileño, la base del vóley brasileño siempre fue la parte ofensiva, la parte de fuerza. Y bueno, cuando llegué en Argentina, además de entrenar con Javier y tener la chance de jugar un torneo, donde a mí me gusta mucho porque me hace recordar el vóley de los años 80, porque el vóley más técnico, un vóley que no es tan fuerte, no de estatura, los jugadores no son tan altos, pero tiene buena mano, sabe jugar el juego, y a mí me gusta mucho, me encanta ese tipo de juego. Y bueno, trabajar en esa forma creo que mejoró mucho mi manera de jugar también. Así que Weber y la manera que juega, la manera del vóley argentino, que para mí es muy interesante, me hizo un cambio muy grande en la carrera. Bueno, digamos que es un poco de devolución de gentileza por tanto jugadores argentinos que se terminaron de formar en Brasil, entonces le devolvimos un medallista olímpico, digo, ¿no? O sea, un poco de devolución de gentileza. Seguro, ¿no? Seguro. Aparte jugué con un par de jugadores buenísimos, con una mentalidad increíble de juego, una mentalidad vencedora. Cuando se armó el equipo de Bolívar, fue impresionante cómo se encajó la engrenaje esa, fue muy perfecta con el ruso Meana, Spajic, propio Filardi, García, además de los tres brasileños que teníamos, pero a la base era muy fuerte, ¿no? Eran jugadores de la selección y Javier manejó el equipo perfectamente. Para mí fue el mejor equipo que jugué a nivel de juego, de perfección, así, de todos los... la manera de jugar. Detalle de vóley. De detalle, claro. Eso fue muy, muy, muy lindo de jugar. Claro. Y como yo digo siempre, a pesar de que esté Solari por ahí molestando, ¿no? No, ese es un grande, ¿no? ¿Cómo me extraña Solari? Qué hermoso que es estar al lado de Solari, jugar con él. Él perfecto, una persona increíble, increíble. Ya vamos a ver si lo convocamos, Diego, en algún momento. Va a tener que ser un podcast de 2 días, pero bueno. Exacto, perfecto. Willy, para todos los que hacemos estadística, sos uno de los más odiados porque es imposible de leerte. Nada, es impredecible el juego. No hay forma de sacarle la tendencia. Pero vamos a la cocina del partido, cuando estás preparando el partido, ¿participás en la elección de la estrategia de juego con Javier? ¿Javier te marcaba los puntos y vos decidías? ¿Cómo era esa interrelación? Ya que Javier fue un gran armador, entonces, ¿quién era el que ponía la carne y quién era el que ponía el condimento en esa estrategia? No, Javier sí, siempre él fue quien manejaba todo. Yo participaba, sí, a veces de uno. Charlábamos siempre, ¿no? Teníamos una buena relación entre entrenador y jugador, y tratábamos de hacer las cosas la gran mayoría de las veces juntos, pero Javier siempre sale con estrategia de juego porque él entiende muy bien los equipos, cómo teníamos que hacer. La única cosa que él me dejaba muy tranquilo era para hacerle mi juego. Él nunca manejó la manera como yo tenía que jugar un partido. Me ayudaba con las soluciones, ¿no? Bueno, me daba algunas estrategias durante el partido, pero jamás
me dijo, hace eso y pone esa pelota así o para ese jugador o para... No, nunca. Siempre muy tranquilo, me dejaba muy tranquilo para jugar, para hacer mi juego. Sabía que yo tenía esa característica de tomar las decisiones adentro de la cancha y no, y para mí nosotros nos completábamos muy, muy bien por eso, ¿no? Tenía una confianza enorme en él y seguro que él en mí también. Al que se ve muy tranquilo también es a Bernardo Resende, ¿no? No, aparte, en ese sentido, sí, siempre se calentaba porque él busca la excelencia en todos los puntos. Por más que está jugando perfectamente, siempre hay algo para mejorar. Entonces, a veces le salta la chapita, ¿no? Como dicen ustedes. Pero afuera de la cancha es muy tranquilo, es muy lindo de tener una buena charla con él, muy inteligente, una de las personas más inteligentes que trabajé en mi vida. Entonces, pero adentro de la cancha, además de las cosas estarían saliendo muy bien, se calentaba porque quería más, siempre más, siempre más. Entonces, no era como tan tranquilo. Nosotros picante, ¿no? Como decimos nosotros, picante, sí, siempre. Pasando del otro lado de la red, ¿hay algún entrenador o algún equipo que cuando vos jugabas contra ellos decías, ¿qué hago esta vez para tratar de que me sea un poco más fácil? Porque siempre te costaba. ¿Hay alguien, algún equipo, algún entrenador, algún central? En Argentina, el central, Solé siempre fue muy complicado de jugar en contra. Un central con una lectura de juego muy buena y una lectura de los armadores también muy buena. Yo tuve la oportunidad de jugar en contra acá en Brasil cuando jugó en Taubaté también y bueno, pasó lo mismo. Siempre muy difícil de hacer una finta, como decimos nosotros, y dejar jugadores mano a mano con él porque tiene una lectura de juego muy buena. Los equipos comandados por Horacio, por Dileo, también siempre fue, me acuerdo de Chubut, un año que hicimos una final, tuvimos un partido muy complicado en la serie, ganaron muy tranquilo de nosotros y no, siempre fue muy, muy difícil también jugar en contra. Y bueno, en el mundo, para mí el equipo de Estados Unidos y Canadá, por tener una escuela muy, muy cerca, ellos son muy comprometidos con la táctica de juego, son muy disciplinados con esa parte y bueno, para nosotros se pone muy, muy complicado porque además de armar una buena jugada y dejar al jugador mano a mano, te sale el ataque y si no toca el bloqueo, seguro que vas a tener uno allá atrás complicando la vida, ¿no? Con la defensa, entonces son muy muy comprometidos, muy disciplinados, como le dije, con esa parte táctica. Y cuando se pasa eso, para mí, se pone un partido más difícil. Bueno, vamos a los papeles, a lo que está esperando la gente de la cocina del vole, que es una receta, a ver si metemos unos porotos. ¿Qué nos va a traer William Arjona para sumar al recetario de la cocina del vole? Bueno, a mí me gusta mucho hacer el asado, aprendí un poquito en Argentina. Además de cuando volví a Brasil y construí mi casa, hice una parrilla igual que las de Argentina, porque la nuestra es diferente. La nuestra tiene un agujero más fondo y hacemos las carnes con más fuego, ¿no? Con más fuego, ¿no? Y no con el calor de la leña o del carbón se dice ahí también, no me acuerdo si era el carbón, pero traté de hacerla así, después cambié casa y no, y volví a la parrilla normal, brasileña. Entonces me gusta el asado y una receta que me encanta es una costilla que aprendí con otro jugador, con Zidane, ustedes se deben acordar de él, sí. Que me enseñó la receta. Una costilla que se viene embalada, se dice, pero una
congelada, compramos nosotros acá, una costilla de Angus, con la carne Angus, y bueno, hacemos unos agujeros en la costilla y metemos ajo, cebolla, y temperamos además con sal gruesa, ¿no? Muchos agujeros y ponemos un montón de ajo y cebolla adentro, y después, cuando está hecho eso, embalamos eso cuando se envelopa. Sí, envolvemos, embalamos. Envolvemos también. Claro, con un papel, acá un papel celofane, decimos nosotros, un papel parece un plástico, para que el agua que sale adentro de la costilla no evapore, no sale para afuera y se quede siempre adentro. Entonces, damos muchas vueltas con el papel ese, doblamos, después pasamos el aluminio, el papel aluminio también, y amarramos, damos los nocitos ese, y cerramos muy bien la costilla, la metemos al horno por más o menos 5 horas, dejamos 5 horas cocinando, y en este tiempo yo costumo hacer los vegetales en la parrilla, ahí sí, con una olla que va cerca de la leña, y bueno, pongo palmito ahí también se dice, ese nombre, bueno, palmito, sí, sí. Tomatito, ese tomatito chiquitito, y zucchini. El cherry, claro, y zucchini en rodajas así redonditas, lo pongo ahí con un tempero de, pongo, no voy a acordar el nombre, pero pimentón. Bueno, pimentón rojo y amarillo, con aceite y pongo también sal normal, sal fino y parmesano. Le tiro parmesano por arriba. Y bueno, ahí cocina cerca, cuando empieza a poner, gratinar, prácticamente gratinar los vegetales, lo saco. Así que se queda muy lindo. Y bueno, y después de 5 horas, la costilla. Tremendo, no me interesa eso de los palmitos calientes, porque acá habitualmente el palmito se come frío, puede ser con el camarón, con salsa golf, en esa copa en general, o con tomate, o con queso pero no lo tenía el palmito caliente, es una buena incorporación, una buena suma. Y la costilla esa. Se pone muy lindo el palmito, es muy lindo. Y el zucchini también a la parrilla se pone hermoso, con parmesano, aceite, sal y un poquito de pimienta, increíble. A mí me encanta. Bueno, lo sumamos al Tour 2021, Diego, entonces le vamos a tener que poner un poco más de nafta a la combi. Aprobado. Me gustaría, para terminar de confirmar, cuándo vamos a ir, con qué se acompaña esa costilla Angus. Acá en mi casa, la verdad es que uso, a mí acompaña dos cosas, ¿no? Una buena cerveza helada, muy helada, casi congelada. Me encanta a los días de calor, a un asado a la tarde. Y a la noche, seguro, un buen vino. Acá en mi adega tengo un par de vinos buenos. Los viajes a Argentina siempre me llenan la adega. A mí me encanta volver a Argentina porque siempre vuelvo con una caja angélica. Vuelvo con una caja de Becatena. Así que me encantan los vinos argentinos, principalmente los Malbec. Y bueno, y otra parte del viaje a Italia y los juegos en Italia también, mi valija vuelve con un par de vinos italianos que me encanta, así que lo voy a dejar con un vino brasileño para que un día lo pueda servir ahí a ustedes, que se llama Lídio Carraro. Anotás, porque es un vino muy rico de acá en Brasil, del sur, y este vino hizo un rótulo, una
un rótulo mismo para las Olimpiadas de Río 2016. Él fue un vino elegido para poner en las Olimpiadas y él tiene un vino tinto hermoso y se llama Lidio Carraro. Es el preferido mío acá en Brasil. Bueno, completo, te dio todos los tintos. Aprobado, aprobado. Estamos arrancando. Ya tenemos que hacer una pasadita primero por Paraná para comer una baña cauda, pero después ya llegamos a Brasil derecho en el Tour 2021 cuando podamos empezar a viajar después de todo este año bastante asiago. Ya estaremos yendo. William, ¿cómo imaginás? Vos estás por los 40 años más o menos. 40. ¿Cómo imaginás lo que viene detrás tuyo y de Bruniño en la parte de Brasil del armado? Porque tenemos claro cómo es el ataque y la fortaleza que se renuevan permanentemente en la posición de los atacantes, pero no sé si a nivel juvenil hay un armador que esté en la huella de lo de ustedes. Creo que sí. Brasil, así como Argentina, tiene los armadores siempre salen con una gran calidad, ¿no? Creo que los juveniles sí, ahora empezó el Fernando Cachopa, llamamos nosotros, un armador que jugó la selección ahora este año, era el suplente mío ahí en Sada Cruzeiro, y es un armador interesante porque es usado, tiene una osadía, tiene una... arriesga bastante, así me encantan los armadores que juegan de esa manera. Y después, por ser joven, puede equivocarse por la hora correcta de hacer una jugada así, pero con el tiempo eso se va arreglando y va conociendo mejor el partido, los juegos y la manera de la hora de arriesgar, la hora de hacer los simples. Entonces, él es un armador que va a llegar, seguro va a estar ahí también peleando por estar en la selección de Brasil. Thiaguinho es otro jugador que jugó acá en Brasil, ahora se fue a Francia el último año y ahora arregló el contrato con un equipo de Polonia. También un armador interesante. Una cosa que es difícil, que nosotros buscamos siempre acá y no encontramos, son los armadores con mucha altura, muy altos, pero los dos que hablé yo son más chiquitos, pero juegan muy bien y para mí el armador precisa ser el equipo jugar, ¿no? No tiene que ser grande para sacar y bloquear, ser un animal el bloqueo, pero además de eso tiene que hacer con que el equipo juegue y juegue bien. Pero no tengo mucho, no creo que vamos a tener muchos problemas con los armadores porque siempre sale uno u otro que tiene mucha calidad y igual que en Argentina, ¿no? Sí, porque lo mismo cuando se fue Mauricio decía ni ahora quién viene y apareció Ricardinho, cuando se fue Ricardinho decía ni ahora quién viene, apareció Bruniño y cuando Bruniño por ahí tuvo una temporada y dije y ahora quién viene y apareció William y siempre termina apareciendo uno y el equipo hace 20 años que está en el top mundial. Cuando parece que ya este torneo no va de favorito, termina llegando mínimo a las semifinales. Sí. Pero bueno, volviendo a la cocina, Willy, la mayor parte de tu carrera fue Brasil y Argentina, pero con la selección recorriste muchos lugares. ¿Hubo algún lugar donde se te hizo complicado comer por los gustos, por la forma de cocinar? Complicado. Después de grande, no. Porque ahí vos tenés un poquito más de plata y podés encontrar un buen restaurante en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero cuando era juvenil, sí, me tocó jugar en Irán, por ejemplo. Y no, complicado, porque tenía que comer la comida que nos tocaba en el hotel. Y me acuerdo que era más difícil, así que tenía la cena, cenaba en el hotel y después pedía una pizza, una hamburguesa en la pieza para complementar. Pero después de grande, ¿no? Y una cosa que me encanta es viajar y comer en los restaurantes que los locales comen.
Entonces, a mí no me gusta ir a un lugar como turista. Voy como turista, pero procuro pasar en los lugares de los locales. Me encanta eso. Así que tuve una experiencia hermosa el año pasado en Marruecos, cuando fuimos a hacer un par de amistosos con la selección de Marruecos. Y bueno, sabíamos que no iba a ser fácil comer y fui a un restaurante y comí una comida increíble, que era un, ¿cómo se dice eso en castellano? Como, para que me acuerdo, pero un pescado, era un pescado, te adelanto que era como un ceviche, pero de pulpo y no, una cosa increíble, hermosa, con un vino blanco, así que tuvimos como casi 4 horas en el restaurante, porque íbamos pidiendo, después que comimos ese ceviche de pulpo, bueno, tráeme otra cosa y así, no sé, lo que quiera. Y todo iba bien. Fue muy lindo, bueno. Porque no tenía la expectativa de comer bien y acabó que fue uno de los mejores lugares que comí en mi vida. Qué bueno cuando pasan esas cosas. Y lo mejor que te pasa es cuando te animas a probar, porque si no, si te vas a un restaurante de pasta, vas a comer pasta. No hay ninguna duda, hay que animarse. En eso, esa también es una de nuestras propuestas, animarse a hacer cosas, animarse a probar, animarse en la cocina, animarse a esto, ¿no? Yo te escucho a vos que me decís palmito caliente y ya me quedó dando vueltas y donde tenga la oportunidad lo voy a tirar a gratinar en una sartén con un poquito de aceite de oliva y ver qué pasa. Claro, eso a mí me encanta. Y además de buscar por Google, un restaurante, fui a un jugador de Marruecos y dice, che, me quiero comer una comida o de ustedes o un restaurante especial, algo así. Y hay una indicación, así pasa por todo lado que voy. Prefiero que sea de esa manera. Ilian, volviendo al tema Bolívar y la relación con la cocina, sabemos que hay un emblema ahí en Bolívar que es Tuco. Pero cuando había una comida más íntima, ¿quién era el cocinero o el asador del equipo? En Bolívar, Lucas Tell. Lucas además llevaba un par de chorizo para nosotros, que el padre lo hace, me parece. No, hermoso. Me llena de agua la boca cuando me acuerdo de los chorizos. Era muy, muy rico. Lucas, Filardi le tocaba hacer un par de asados. El Caño también le encantaba. El Caño lo traía los vinos sanjuaninos, que decía que para tomar vino en Argentina tenía que ser los vinos de San Juan. Así que probé un par de vinos sanjuaninos. Meana le encantaba comer. Meana quería sentar y comer. El ruso. Era un equipo hermoso. Los jugadores eran muy buenos. Y me acuerdo cuando llegué en Argentina y los chicos me decían, no, usted tiene que comer un asado hecho por nosotros, no de Siga la Vaca, no de un restaurante que todos los conocen. Así que me llegué y me hicieron un asado en el balcón del departamento de Filardi. Hermoso, hermoso. Me acuerdo como si fuera ayer, porque ahí sí comí de todo. Chorizo, mocheja, chinchurín, de todo lo que podía me hicieron probar, así que tuve muy bueno ese asado, muy rico. Y te hago la misma pregunta, pero en Sada Cruzeiro, ¿quién se encargaba? En Sada, Felipe le hacía un par de asados en la casa de él. A mí también me tocó hacer unos asados, me encanta. Marcelo Méndez comía, no hacía los asados en Sada. A él, no me acuerdo de hacer, creo que hizo un asado cuando fuimos a jugar en Argentina y bueno, lo llevó todos a su casa y ahí sí lo preparó un asado. Pero, y un otro que para mí fue muy, muy importante, un asado muy interesante que comí, fue con, ahí sí, Gabriel Solari, que me llevó a tu casa. Y bueno, y me dice, ahora vos vas a comer un asado, un verdadero asado. Entonces, empezaba con una carne y un tipo de bebida. Bueno, ahora vamos a comer esa carne con esa bebida.
después partimos para otra carne con un otro tipo de bebida. Así, imaginás cómo salí de la casa de Solari. Te quedaste a dormir la siesta ahí, claro. Me quedé muy mal porque comí de todo. Al final terminamos fumando una habana, un habano, y fue espectacular. Tal vez el mejor asado que comí, porque comí y bebí de todo, de lo mejor. Y tengo un muy lindo recuerdo de ese día. No, lo dejo que imaginen, porque prefiero que dejen la imaginación en cómo salí de ahí. Pero la verdad que fue un día hermoso, muy lindo. Como dije, lo llevo Solari en mi corazón porque es un tipo increíble. Yo, la verdad, lo extraño muchísimo. Hablamos por Twitter, a veces lo trocamos un par de mensajes. Me mandó un mensaje al inicio de la pandemia para saber cómo estaba con mi familia. Cosas que pocas personas lo hacen, ¿no? Así que es una persona diferenciada, Solari. William, nosotros tenemos un par de preguntas así que le hacemos a todos los invitados, y es, si tuvieses que compartir una mesa o decís, los voy a invitar a cenar a un entrenador y a dos jugadores, pero que nunca hayan jugado con vos, y que tengas ganas de compartir una mesa, de preguntarle cómo se entrenaba, cómo jugaba, cómo hacía tal cosa, ¿con quién te gustaría compartir esa mesa? Entrenador, bueno, que nunca trabajé, ¿no? John Sparrow, que el entrenador de Estados Unidos. Trocamos un par de palabras, de mensajes una vez, y me parece un tipo muy, muy inteligente, muy bueno. Y jugadores, a ver, difícil, ¿eh? Muy difícil. Qué difícil. Sí, de una, sí, complicado. Anderson es un buen tipo. También tuvimos una buena relación, así cuando jugamos en contra, jugué un montón de veces en contra de él por Sada, y él estaba en Zenit Kazán también, no solo por la selección. Pero Anderson es un muy buen tipo. Tengo un montón. Juan Torena, no tuve la chance. Hablamos también siempre un poquito, ahí en los hoteles de la vida. Pero también me parece un buen tipo. A mí me gustaría tener una charla con él. Con Torena y Anderson. Está bien ahí. Ahí está. Bien, ¿eh? Se fue para la parte norte del continente. Y yo te voy a hacer la que cierra, que la hace siempre Diego, pero hoy me enganché mucho con la charla, te la voy a hacer yo. ¿Qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de William Arjona? Vino. Carne. Una buena carne. Eso sí, siempre hay que tener. A ver, queso. Creo que queso también. No solo para comer puro, solo el queso, pero a mí me gusta mucho el queso en la pasta. Yo casi que pongo queso en todo. Como te dije antes, en la parrilla con los vegetales, el parmesano. A mí me gusta comer mucho el queso con un aceto que gané de Bruno, un aceto de Módena, que es especial, increíble el sabor, una cosa. Los acetos, lo balsámico, ¿no? Viene de ahí. Entonces, un parmesano con un aceto de Módena es perfecto. Impresionante. De mi parte, William, agradecerte. Siempre es lindo la charla. Nosotros, un poco la idea de este podcast era recuperar esto, que es donde todos fuimos creciendo, cuando todos nos incorporamos a la práctica de algún deporte, en este caso el vóley. Las charlas sobre mesa postpartido, el cruce con un entrenador, con un jugador de otro lado, en mi caso como periodista, aprendiendo a escuchar de metodología, de equipo, de táctica, de estadística, uno va hasta conformando su personalidad. Así que recuperar eso era hacer este podcast para nosotros, y tu mirada nos ha sumado un montón hoy, y agradecerte este rato que nos diste y todo un montón de consejos, además de los de la cocina,
que trascendió en la charla. Así que mil gracias y de mi parte, y bueno, nada, nos volvemos a cruzar en cualquier momento, Diego. Willy, de mi parte también, toda la gente que quería saber si era verdad que ibas a venir a Obras la semana que viene, la temporada que viene, lo vamos a dejar con la intriga, no vamos a develar si venís a jugar a Obras de San Juan la semana que viene, la temporada que viene, perdón, y la cuarta cosa que no puede faltar en la heladera es una buena guaraná, así que la verdad que no, Diego, no tomo más gaseosa, dejé la gaseosa, bueno, pero guaraná era mi preferido. Está bien, muy bien, muy bien colocado. Te agradezco la buena onda, William, y bueno, esperemos encontrarnos en algún lugar. Gracias por participar de esta la cocina del vóley, y nos estaremos viendo en algún momento. Muchas gracias a todos. Para mí un placer siempre, y puede contar conmigo. Y muchos éxitos para el podcast. A mí me encantan los podcasts. Tengo un proyecto de hacer un podcast mío. Así que muchos éxitos y un abrazo grande a todos.